¿por qué el gobierno no quiere que cambies? En los últimos años, la política económica del gobierno provocó estrechez fiscal y, lo peor de todo, una escalada inflacionaria. El tipo de cambio no acompañó a la inflación, con lo cual nos hicimos más caros en dólares. Además, pasamos de ser exportadores de combustible a tener que comprarlo en el exterior, para lo cual el gobierno necesita dólares. Así, el clima de incertidumbre no se hizo esperar. Empresas y hogares decidieron refugiarse en la divisa norteamericana. El resultado, alrededor de 79 mil millones de dólares salieron del mercado local entre 2007 y 2011. El gobierno, en vez de resolver el problema, lo agravó con dos medidas que echan nafta al fuego: el cepo cambiario y las trabas a las importaciones. Con el cepo cambiario, el gobierno, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, define si podés comprar o no dólares. Así decides sobre tus ahorros, sobre tus compras, sobre la posibilidad que cambies. Viajar con el dinero que crees necesario, comprar tu primera casa, solo si lo autoriza el gobierno. Pero los errores cuestan caro. El cepo cambiario congeló el mercado inmobiliario. Así, el sector de la construcción, uno de los más dinámicos que genera miles de puestos de trabajo, se desplomó en abril un 7,5% con respecto al mismo mes del año pasado. Las trabas a las importaciones, el otro manotazo del gobierno para que los importadores no compren dólares, también influyen en tu día a día. ¿Por qué? Porque mucho de lo que se produce en la Argentina aún necesita de insumos que no se fabrican en el país. La ecuación es simple. Si se impide la importación, baja la producción, baja el empleo y baja el consumo. Así, esta medida condiciona tu posibilidad de cambiar, de crecer, de proyectarte. La solución: combatir la inflación, restableciendo la confianza con medidas que normalicen el INDEC y transformen al Banco Central en un organismo independiente. Queremos un país sin sobresaltos, donde podamos pensar a largo plazo, donde podamos pensar nuestro futuro y el de nuestros hijos. Fundación Pensar.